¿Qué tal, familia? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro nuevo videoblog. Aquí estamos otra vez grabándole para ustedes. Este sabadito, hoy, gracias a Dios, nos toca trabajar. Y pues nada, ahorita vamos a trabajar aquí en San Clemente, a 20 minutos donde vivimos. Y al rato nos vamos a otra tocada a Long Beach. Así que gracias a Dios tenemos doblete. Venimos solos porque el Chava le va a caer allá, el Brando también le va a caer a la tocada. Entonces yo me pego con la chavalón en la vez, ahorita vamos a pasar gas. Pero nada, todo bien. Te ves que está nublado, a ver si no se viene el agua y vaya a valer madre. Esperemos si no, pero pues si llega a llover, esperemos que en los lugares que vamos a tocar haya una carpa o algo así para que cubra el agua, pues si no se vaya a mojar el equipo. Porque si se moja, pues corre el riesgo que se chinguen y esas madres. Más ahorita que las bocinas ya subieron como $200 o $300 más de las que yo tengo, pues. Entonces, pues sí está cabrón ahorita como para andarse chingando las cosas. Así que nada, plebada, así que pues nosotros vamos para allá. También hay una cosa que quería comentarles, no sé si, bueno, no creo que se hayan dado cuenta, pero yo compré un poder para corriente. Lo compré hace como más o menos aproximadamente un mes. Y justo hace 2 días me escribió un seguidor de que él también tenía el mismo poder, pero que le andaba fallando, que no tenía esos mismos problemas yo. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? Yo tuve un problema el sábado pasado de que de repente se le bajaba todo el volumen al equipo. Y obviamente pues se le bajaba y íbamos y le subíamos y de repente ¡pum! Se venía machín, ¿me entiendes? Y eso lo hizo que como que 4 veces. Y entonces yo le comenté al muchacho, le dije, no, pues sabe que tengo este problema así, y que me dice, oh, dice, nosotros también tenemos el mismo problema. Entonces se me hace que debe ser un defecto de fábrica, o será que no le llega la corriente suficiente. Pero en este caso, lo que nosotros siempre hacemos es de que dividimos todas las cosas, no todo tenemos conectado a una sola, a un solo cable, ¿sí me entienden? Sino que corremos como 3 extensiones conectadas de diferentes partes, para que así no haya rollo, pues, de que se vaya a botar o que vaya a pasar algo, ¿me entienden? Así que, pues, no sé, familia. No sé si... ¿Qué show con ese problema? Ahorita voy a checar. Y si veo que es lo mismo, vuelve a ser lo mismo, vamos a tener que regresarlo, porque va a ser un defecto de fábrica. Si a aquellos muchachos les pasó lo mismo, entonces... quiero pensar que es un defecto de fábrica o que no le llega la corriente suficiente, pero pues quién sabe, porque he mirado que muchas personas que se dedican a eso del audio, a rentar audio o grupos, traen ese aparato, pues sí me entiende. Entonces si lo traen es porque es bueno y supuestamente es el mejor que hay en el Norita, según a mí me dijeron eso, no sé si es la verdad, pero esperemos si no nos haga eso, y si nos llega a hacer, pues lo vamos a tener que regresar. Yo pienso más seguro que lo voy a regresar, porque si me sigue haciendo después, ya no lo voy a poder regresar, y aquí te dan un mes para que puedas regresar las cosas. Así que pues vamos a ver qué show. Ahorita vamos a pasar a agarrar gasolina, plebes, y no vamos a ir tendidos para la tocada. Llevamos mucho tiempo de anticipación y pues nada, esperemos que hoy nos vaya bien. Nosotros, como siempre, pues vamos a hacer bien nuestro trabajo, porque obviamente nuestro trabajo es el que habla por nosotros. Así que pues nada, ahorita voy a agarrar gasolina, y a como está la pinche gasolina ahorita, no, plebes, si duele el codito, pero bueno, tenemos que. Así que nos vemos en un ratito. Pues a trabajar, se ha dicho. Viene la van vacía ahora sí. Bueno, sin ellos. Sin Brandon y Chuy. ¿Qué tal, familia? Pues nada, aquí continuando con el vlog. Ya estamos aquí. Ya casi llegamos, nomás que tuvimos un pequeño problemita ahí del horario. Ya los muchachos están ahí. Ellos pensaban que iban a empezar a las 6, porque así había estado del acuerdo, pues. Pero ahorita como los clientes tardó para mandar el contrato. Pero lo importante es que estamos con tiempo, pues, ¿sí me entiendes? Es lo importante. Pero aquí los muchachos no se me friquean ahorita. Y llegaron 1 hora y media temprano los muchachos. Pero bueno, ahorita vamos a ver cómo está el show. No sabemos dónde va a ser la vuelta. Ahí está Brando, mira. Mani. ¡Hola, Toro! Ahí está el compa Brando. Cuidado, no pasas ahí. No pasas ahí. ¿Cómo chingo que no va a pasar, amor?
Buenas tardes. ¿Usted es el de la fiesta, jefe? No, de aquel lado. ¿Oh, de aquel lado? A ver. Ok. Yo quise darte todo, suena y dice más o menos. Thank you.
asustada por la sombra de tu cuerpo. Está bien arrepentida, echaste a perder tu tiempo, de mí quisiste adueñarte y escogiste un mal momento. De las cumbias suena y dice ya, he andado en mi lugar, es conocido en la ciudad de mayo. Quiero volver, quiero volver, sí, sí quiero volver a ese pueblo en la montaña donde tengo mi cabaña y mi razón de ser. Del pool de acá no son de sobraremos porque no está permitido.
Los creen.
Ese es mi equipo, es mi camisa, ese es mi casa y todavía por aquí anda listo para dar pelea. Por unas calles dicen que tiraba barrio y que me vieron otra cañando, malos tiempos ya cambiaron. Es inevitable, caigo en tu mirada, soy tan vulnerable. Desprende la luz de cada palabra, tal vez tu espada tras cada batalla. Descubre el amor al llegar a ti y caigo de nuevo en esta conclusión que te estoy amando. Tú y de nuevo tú, dejas que no frague justamente en ti. Tú, mi locura tú. Yo te miro dentro de ella y me
de este hombre con hermosillo. Platicamos muy bonito, pero es más para mí. Y se me arrimó un poquito, pero en Santa Ana de Plata se dejó dar un besito. La parada cayéndose de borracho, si quieres comer iguana, yo se la voy a parar. Si quieres comer iguana,
gusto el recuerdo que puede contarme. Y todo lo he vivido, aún este morrillo, pero bien curtido. Tuve mis motivos, la necesidad fue más grande que el miedo. Nunca me he importado meterme en enredos. Por un cabello soy el modelo para pendiente de mis arenas. Thank you.
Lo básico nomás, ¿no? No, yo sí, bueno, soy tóxico por ahí, un poquito lo que se debe, pues nomás lo que se debe. Ah, exactamente, hay que ser mandilón, compadre, porque si no, es lo mejor del mundo, pues. Le voy a decir una cosa, aparte de que las mujeres son tóxicas, está cabrón un hombre que le aguante una tóxica, pues. No cualquiera, pues, viejo, ¿sí me entiendes? Y los que no le han aguantado, pues andan solteros, pues. No aguanta la carrilla, pues. Entonces, hay que colgarnos la corbata, viejo, con orgullo y decir que somos mandilones. ¿Sí o no? ¿Sí o no, caballeros? ¿Sí o no? Hay que poner en alto los mandilones, viejo. ¡Parte del show, compadre! No se la crean, saludita. Y el que es mandilón, pues, bien le sabe. Y el que no, pues, ni modo. Ah, miren, me veo feliz. Con mi mala esposa por aquí a mi lado, era por supuesto. ¡Ahora más, sigue avanzando! Saludcita para todos los presentes y las tóxicas que no nos dejan de chingar las condenadas, viejo. ¡Vuelve, compadre! ¡Ahora pues! Vamos a aventarle por ahí. ¡Ahora pues! Cuando me muera, ¿cómo te agradecería que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal? Porque sé que de morirme de una cruda, sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar. Al rato siento que me abrazas y me apretas, cual si fuera cosa cierta, la y arriba el Veracruz, arriba el Veracruz. Muchísimas gracias, en verdad que les... Fernando es hijo único, pero yo pienso que tiene muchísimos hermanos el cabrón. Se ha ganado el corazón de todos, muchísimas gracias. Tortas, muchas gracias por... Miré que le mandaste a Fernando y chingón, chingón tortas. Y pues a todos, muchísimas gracias, sí, y que Dios los bendiga, en verdad. Los amigos son las hermanas que Dios nunca nos dio. Exactamente. Ven para acá. ¡Una bulla, una bulla! Es que no voy a acabar en P, ¿eh? Échale, viejo, déjese caer. Pues muchas gracias por venir aquí a festejar mis 21. ¿Qué te pedo? I'm not that drunk. Hell no. Yeah, thank all you guys for coming, you know. Yeah. I know you guys since middle school. Jesus is high school. Brian's is high school. Miles, like, a year ago. Yeah, you guys are like my brothers. You know, you guys are all family. Delphine, I met you last night. Yeah. You know?
Gracias a mi tío Humberto, Beto, mi tía Angélica, Litsi, por venir desde Alabama para festejar. Mi tía Daisy, mi tía Yanet, mi tío Pablo, mi tío Pancho. ¡Vamos, pues! Vamos a meterle el técnico para el cumpleañero que lo pidió. Ahí lo ven, compa Fernando. De los corridos que solicitó el viejo, se llama el técnico. Suena y dice más o menos. No hay que cortar los pollos antes que nazcan. Así dijo un amigo. Para lograr hacer dinero hay que arriesgarse. Para que hacerse oro.
Thank you.
Bamba se está grabando un video para los chavalones. Así que próximamente, en una semana, estará en el canal por ahí bajo las producciones. Chavalones Record, por supuesto. Vamos a seguir, vamos a seguir. Como que lo agarró en el aire, compadre. Se lo metió a Chapa, pero le fue la garrope. Vámonos, vamos a seguir avanzando por ahí con buenas canciones. ¡Sanucita, oiga! ¡Sanucita! Compa Güero, por supuesto, su familia y todos los presentes por ahí, por mi compa Fernando. ¡Fuerte aplauso para el cumpleañero, chingado, hombre! Allá está el viejo con la plebada, pues. Así que vamos a meterle esta canción. Si la saben, cántenla con nosotros, que se escucha pecho abierto, para que salgan en el video de los chavalones. Grabaciones originales, Chavalona Record, por supuesto, y Inda Javes. ¡Una bulla para la chavalona! ¡Una bulla para los chavalones! ¡Para el cumpleañero! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Que San Clemente está presente. ¡Vámonos, Alucita! En Tinder dicen por aquí, compadre. En OnlyFans también va a estar por ahí. ¡Vámonos! ¡Hecho! ¿Cómo? Ahí te va. Es la que sigue. ¡Vámonos, pues! Ahí está. ¿Para dónde estar, por supuesto? Saludos especiales. ¡Vámonos! Suena y dice más o menos, compa chava, compadre. Remángale macizo y póngale el sentimiento que se debe, compadre. ¡Vámonos, pues! Suena y dice. ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O, tiempo se acabó. Te juro que ya no te quiero ver. Si de todo lado ya te bloqueé, no sé cómo sigues pensando que me tienes. Sé que algo más.
hace daño, pero ya no me enamoré. Desplazando triste, pero que no te olvidé. Cuando marqué el pretexto, cuando marqué el pretexto, y contigo te encontré. Déjame una llenadera, porque dicen mis amigos que no se tenemos un compromiso que atender. A ver, la metamos otra, cualquiera, de volada. El búho, ahora compadre, un beso del búho. Ahora pues. Para todo el que quiera saberlo, su voz siempre me acerco. De donde de la mora para las calles de Limpano, parece el infierno. Soy el trabajo de rey, pero si busco me defiendo. Y por presentar, tengo que contarles que hace mucho tiempo también sufrí hambre, preferí las calles, vivir de estudiar, y me gozo el juego, le he todo lo he vivido, aunque se morrió, pero me han curtido, tuve mis motivos, la necesidad fue más grande que el miedo. Sin embargo, calma de mi alma, que dueña eres tú. Ahí quedó la manera de la canción.
canciones y de las cumbias. Yeah.